La Comisión ha sido configurada con expertos que tienen una capacidad, digamos, propositiva en estas materias por su conocimiento de la cuestión, ya sea por sus conocimientos jurídicos, constitucionales, históricos, museísticos, antropológicos, y esa Comisión expresa, a su vez, una voluntad de consenso y de pluralidad que está en el origen y, sobre todo, en el objetivo de este proyecto de transformación del valle. Quiero recordarles que esta, este propósito no es algo que nos hemos inventado ayer. Esto viene prácticamente desde el comienzo de la transición. Quiero recordarles algo que no se sabe pero, o que no se dice, pero en el año 82 ya el gobierno de UCD entonces propuso establecer una comisión de eh, eh, transformación del valle y otorgó al patrimonio nacional todas las funciones de gestión en el Valle de los Caídos, traspasándolas del jefe del Estado al patrimonio nacional. Y creó una comisión para adecuar el, el valle a una eh, funcionalidad más moderna, más actualizada. El informe que elaboramos, que una comisión de expertos, por cierto. De, de personas muy notables, con una gran proyección histórica en el país y muy plurales, aconsejó esto. Más que el, el problema de la tumba de Franco, lo que a mí me parece más importante es resignificar el valle. A mí me parece una vergüenza que 40 años después, casi, de eh, la eh, andadura democrática en España, todavía tengamos un lugar caracterizado por ser un monumento de parte y que además tiene, digamos, en condiciones indignas los restos de más de 33.000 muertos o fusilados en la guerra. Muchísimos de ellos, la gran mayoría, fusilados por la represión franquista después de acabar la guerra, en las paredes de los cementerios de muchas ciudades de España. Que todavía no hayamos sido capaces de resignificar ese lugar, es decir, de transformar el Valle de los Caídos en un lugar de memoria reconciliada a los dolores horribles que produjo la guerra, a todos. Que todavía no hayamos podido hacer una pared de granito con los 33.000 nombres de quienes allí están enterrados, con un mausoleo de homenaje a ellos, que todavía no hayamos podido hacer una pequeña exposición en aquel lugar para, que, para explicar cómo se construyó, cuántos prisioneros murieron haciéndolo, por qué se hizo, por qué lo, lo hizo Franco y para que puedan ir todos a verla, no para que vayan solo los franquistas.